Carla, hay una bichita en el agua que se mueven como locos. Corre, Carla, ven, ven. ¿Qué pasó, Joseito? ¿No es que estoy estudiando? Mira, Carlita, yo no había nada en el pipote de agua. Y ahora hay unos bichitos nadando aquí. Y son chiquiticos. Uy, Joseito. ¡Mamá, mamá! Carla, ¿por qué te pones así? No para tanto. ¿Te sientes muy mal? ¿Estás ardiendo? Me duele la cabeza, mami, y tengo retorcijones de barriga. ¿Vomitaste ahorita? No, pero tengo muchas náuseas y ganas de vomitar. Ay, Daniela, estás presentando un cuadro muy extraño. Mejor nos vamos para el hospital ya mismo. Así como estás, no me puedo poner a inventar dándote medicamentos para el dolor. Vamos, mi niña, es lo mejor. Joseito, hermanita, estoy muy asustada. Dime que me estoy asustando. Que en la escuela la maestra nos dijo que había llegado el dengue, que había que estar muy mosca. Mejor llamemos a mi mamá. ¡Mamá, mamá! ¿Quién carrizo es ese señor dengue que llegó? Porque yo no he visto a nadie por aquí. Está en el pipote. Así que estás loca, Carla Margarita, o estás viendo visiones. Aquí lo que hay es un poco de agua fría y unos gusanitos locos. No son gusanitos, José, se llaman saltones y después se convierten en zancudos. Ajá, ajá, pero tú dijiste que está un señor de nombre o apellido dengue o algo así. Y dijiste que estaba dentro del pipote. Viste que si estás loca, ya va. Déjame pensar. ¿Cómo te lo puedo explicar mejor? Acompáñame. Sí, explícame, porque no entiendo ni papa. Esos gusanitos se llaman saltones. Bueno, también se les puede decir larvas. Son hijos de una zancuda que puso sus huevitos ahí en el agua limpia. Esos saltones, cuando crecen, se transforman en unos zancudos muy peligrosos que cuando pican producen una enfermedad muy fea que llamada dengue. Y puede ser mortal. O sea que lo que llegó fue una enfermedad y un señor loco que le gusta bañarse en los pipotes. Deja la burla y la risita, que esto es muy serio. En la escuela nos dijeron lo importante que es combatir esta enfermedad. Y si no nos ponemos las pilas, podríamos contagiarnos, hermanito. Porque tenemos un criadero en la casa y solo le faltan 6 días para que se desarrollen y puedan convertirse en zancudos. ¿Cómo que 6 días? Porque no pueden ser 10 días o un año. Porque hoy es el primer día y si le sumamos los 6 que faltan, son en total 7, que son necesarios para que se puedan transformar en zancudo. Pero si siempre hemos tenido zancudo por todas partes, no entiendo por qué te pones así. Déjame llamar a mis compañeros y así entre todos te podremos explicar mejor. ¿Aló? ¿Qué pasó? Caramba, señora, ya son varios casos como este que me presentan el mismo cuadro. Y al parecer es dengue. ¿Dengue, doctor? Sí. Le haremos varios exámenes de sangre para confirmar si es dengue hemorrágico. Sí. Por ahora la niña va a estar haciéndome una dieta estricta que voy a colocarle y absoluta y constante vigilancia médica. Le vamos a estar haciendo exámenes periódicos de sangre para ver cómo van subiendo esas plaquetas. Señora, la niña tendrá que quedarse hospitalizada en sala de emergencia por ahora. No se preocupe que todo va a estar bien. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola!
Esta mañana Joseito consiguió un criadero. ¡Wow! Es cierto lo que nos dijeron en la escuela. Llegó el zancudo patas blancas. No, Gaby, no es el zancudo patas blancas que ha llegado, es el dengue. Sí, Joseito, pero es que el zancudo que produce el dengue tiene las patas blancas. Es la diferencia entre el zancudo normal, que no produce dengue, y el que tiene las patas largas y blancas. Cuando te pica, te pones muy enfermo. Sí, a varios de mis vecinos les dio. Yo vi a dos niños con dengue, a la señora que vende helados y al abuelito de Marisol. ¿Y qué fue lo que les dio? Fiebre alta, muy alta, les dicen la rompehuesos. También están vomitando y a algunos les dio diarrea. También hay que correr en la sangre porque hasta afecta el sistema circulatorio. Pero ya se curaron, ¿no? Sí, algunos están mejor, pero eso es un proceso. Primero le hacen un montón de exámenes de sangre y eso a cada ratico. Saca que saca sangre para ver si tiene bien las plaquetas. Yo no sé qué es eso, pero dicen que el dengue baja las plaquetas. Por eso es que se sabe si es dengue o no. Claro, además de los síntomas. Mi mamá me contó que cuando una persona tiene dengue no se le puede dar aspirina porque podría ser mortal. Porque esa pastillita afecta a la sangre y es peor. Menos mal que ella sabe porque casi se lo dan al abuelito y ella les dijo que ni se les ocurriera. ¿Te imaginas? Gracias a Dios. Menos mal que no le dio dengue hemorrágico porque eso sí sería peor. ¿Hemorrágico? ¿Y qué es eso? Los síntomas del dengue hemorrágico dan con sangramiento de la nariz, de las encías y hasta sangramiento interno. Otras veces salen puntos rojos en la piel. Pero en ambos, clásico o hemorrágico, puede dar fiebre, vómito, palidez y dolores por todos lados. Espalda, cabeza, huesos y en los ojos. Sí, cuando fuimos a visitar al abuelito de Marisol, descubrimos que había un criadero en su casa, en un caucho que tenía un agüita emposada por dentro. Y por eso tenía el zancudo patas blancas en su casa. Sí, eso es porque la zancuda pone sus huevitos en el agua limpia. Deberíamos llamar a todos los vecinos de la zona y avisarles lo que está pasando para que juntos revisemos hasta el último rincón de las calles, casas y patios y botemos toditas las aguas que hayan emposado por ahí. ¡Ah! Y tapemos los pipotes. Ay, muchachos, a mí ya me está dando miedo. Mejor buscamos a mi mamá para que nos ayude. Sí, todos nuestros familiares tienen que ayudarnos porque tenemos que acabar con ese virus. ¿Quién de ustedes se acuerda del nombre científico del zancudo patas blancas? Aedes aegypti, ¿no? Aedes aegypti. No, Aedes aegypti. Aedes aegypti, no se te puede olvidar. ¿Aló? ¿Qué? Dios mío. No puede ser. Está bien, yo le explico a todos. Estamos en casa de Carla. Chao, Miguel. ¿Qué pasó? Daniela está hospitalizada. Está desde esta mañana con su mamá y está grave. ¿Vieron que no es un juego? Tenemos que actuar. Propongo que un grupo vaya a ver cómo está Daniela. Otro vaya al Ministerio de Poder Popular para la Salud para ver si pueden venir a fumigar. Y otro rápidamente iniciar la limpieza con los vecinos. Yo soy el comisionado de buscar a mi mamá. Excelente, muchachos. Han hecho un buen trabajo. La mejor manera de combatir el dengue es eliminando sus criaderos. Pero todavía falta algo por hacer y eso es trabajo de nosotros como Ministerio de Salud. Así es, muchachos. Vamos a hacer una fumigación por toda la zona. Recordemos que el zancudo no solo vive fuera, sino dentro de las casas. Y se esconde debajo de las camas,
en el escaparate, en el closet, en todas partes. Donde hay un lugar oscuro y seco, allí se esconde el zancudo. Así que es tarea de nosotros, bueno, realizar la fumigación. Pero primero tenemos que articular con el Consejo Comunal porque este es un problema de la comunidad, ¿de acuerdo? Así es, muchachos. Hoy mismo acabaremos con esa plaga. ¡Muchachos, ahí viene Daniela! Bien, muchachos, ya estoy mejor. Me subieron las plaquetas con el tratamiento y me siento mejor. Únete a la campaña contra el dengue que adelanta el Ministerio del Poder Popular para la Educación y el Ministerio del Poder Popular para la Salud.